Yo creo que ya estamos, ¿eh? Bueno, estamos en vivo en esta transmisión que estamos haciendo casi en un formato express, que es un poco la idea de hacer este nivel de laburos como para empezar a optimizar estas transmisiones y este nivel de llegada por estos lugares que son las redes digitales, aprovechando que hay tanta gente conectada. Y la idea es que el material sea en vivo, prácticamente sin preproducción. Y el primer lugar hoy que elegimos para transitar esta etapa del programa era con Lila y con el Barrio Obrero. Bueno, Lila, gracias por recibirnos. Ahí mira, ahí te podés ver para que veas lo pituca que está saliendo. Bueno, contanos dónde estamos, a ver, para los que están viendo que no se ubican mucho y nos vamos metiendo ya en la charla. Ahí estás, mira. Estamos en el Barrio Obrero, al norte de la ciudad de Cipolletti. Es un barrio que nace a través de un asentamiento informal. Pasó a ser hace un tiempo un barrio popular que está dentro del Registro Nacional de Barrios Populares y que se ha construido con el esfuerzo de las familias que están acá, que son 622, que el último relevamiento que se hizo hablan de 5.000 personas, las que viven acá. ¿Cuántos años ya? 15 años. 15 años. Y me decías que como barrio está establecido desde... El 2019. Comenzamos en el 2019. Y bueno, con mucho esfuerzo, porque la verdad que todo se nos fue cuesta arriba, primero porque éramos un asentamiento informal y eso significaba que todos los problemas que hubieron en la ciudad venían para este lado. En ese momento el municipio hacía 3 años que había como promocionado un megaproyecto para el sector del 30, que sería como el distrito vecinal hoy. El 30 es otro barrio. Sí, es toda una franja donde, bueno, hubo también ahí acuerdos, se hicieron de tierras para poder armar lo que es hoy el distrito vecinal. Y todavía no se termina, si bien ya está muy consolidado, todavía hay sectores que no. Y bueno, nosotros vinimos y nos ocupamos tierra casi dentro de la ciudad. Y eso fue como un problema grave para el gobierno, que en ese tiempo gobernaba de la TINEC, en Cipolletti. Como ahora, digamos. Claro, lo que pasa es que... Bueno, era intendente. Claro, era intendente de la ciudad, ahora es gobernador de la provincia. En ese momento era intendente, y bueno, imagínate que le tomamos tierra al norte de la ciudad, para ellos muy, muy cara, no aceptamos ir al 30 o al sector que nos querían mandar, porque para nosotros estaba, y está, totalmente contaminado. Cuando uno escucha tomar tierra, automáticamente piensa en lo que puede ser algo ilegal. Y hace mucho tiempo, cuando hicimos un trabajo con vos acá en pandemia, nos contabas que prácticamente más del 70% de lo que es Cipolletti está urbanizado después de que hubo tomas y asentamientos, digamos, como que no hubo mucha planificación a lo largo de la ciudad y durante el tiempo casi todas las tomas después se van haciendo barrios. Claramente todo lo que es alrededor de la ciudad está, hay asentamientos informales. Estamos hablando de más de 55 asentamientos en la ciudad. Y hay, no sé si llegan a 49 los barrios legales que han hecho, que han constituido, pero casi la mayoría han empezado por asentamientos informales. Contándolo, Cipolletti alrededores y más allá, porque Balsa es todo Balsa Las Perlas, que está hacia allá, ¿no? Es todo un ejido que es un asentamiento informal. O sea, tenés contado por nosotros más de 55 barrios populares acá de Cipolletti. Eso habla de que hay mucha tierra en muy pocas manos y muy poca planificación. ¿De qué habla eso? No hay planificación urbana directamente. Había en su momento un Consejo de Planificación Urbana que desapareció por muchos años y en este gobierno, que es el de Butelier ahora, volvió a aparecer. Ya creo que es la segunda reunión. Nosotros le planteamos que si no se convoca a los barrios populares, no puede haber planificación urbana, porque nosotros somos una pata muy importante para la planificación urbana de la ciudad. No nos pueden dejar afuera.
Nosotros nos preguntábamos cuando Romy Iraira, que nos acompaña siempre en Cartago y nos mandaba las imágenes de lo que pasaba en el andén, te saco de tema y te vi a vos ahí al frente. Metenos en esa situación, esos desalojos que se hacen casi por una cuestión estética que buscan, no sé por qué, el nuevo intendente de Cipolletti. Y ahí yo ya te quiero preguntar, ¿cómo estamos en la era Milei del fascismo en el gobierno? ¿Qué es lo que sucede con los barrios populares, con los merenderos, los comedores? Bueno, mira, lo del andén para nosotros fue como, bueno, mirar cómo sacaban a las familias porque quieren poner bien las... o sea, como hacer un paseo ahí o hacer un lugar para estacionar autos. Esa es supuestamente la intención del municipio. Fue un proyecto que viene hace años. A los vecinos se les prometió tierra también en el distrito vecinal. Se les prometió y el gobierno de la provincia se comprometió a hacerles vivienda, que estamos hablando de 3-4 años. El compromiso viene, si no me equivoco, del tiempo de Tortorielo. El compromiso. Pasó... Tortorielo era otro intendente, ¿no? Claro. Pasó, también de la misma línea, del PRO, macrista, ¿no? Pasó de esa instancia a todo lo que fue el gobierno de Vitela y ahora Butelier. Y bueno, ya cuántos años pasaron y todo son promesas del traslado de los vecinos. Lo que están haciendo es sacándolos a cuentagotas. Por ejemplo, hoy te saco a uno, mañana te saco a otro. Ya sacaron dos familias, ¿viste? Y van a ir de a poquito sacando gente, prometiéndole un alquiler por determinado tiempo, hasta que limpien a todos, como descartar, ¿viste? Lo que yo siento, ¿no? Que hoy los pobres son descarte, como los abuelitos que los cagaron a palo en la marcha el otro día. No sirven para el sistema, no aportan al sistema, por lo tanto son descartables. Y es lo que están haciendo con la gente. Había ahí en ese lugar, había gente en situación de calle, que no tenía dónde vivir, en vez de buscar una solución al conflicto. Que como si no hubiera plata, aparte, como si hubiera... Ellos dicen que no tienen plata, ahora supuestamente tienen un déficit, un superávit, o sea que el municipio tiene dinero, por eso nos negó la ley de emergencia alimentaria ayer, porque dice que tienen plata. Nosotros no lo vemos. No lo vemos en las vías del tren, en el andén. No la vemos en los asentamientos informales. No la vemos en el hospital. No la vemos en las escuelas cuando los pibitos van con hambre. No lo vemos. Entonces, claramente, lo que están haciendo todo el tiempo es vender humo. ¿Viste? A través de las redes sociales, que hoy pega un montón, porque las redes sociales, el tipo te sale haciendo un operativo de seguridad porque hay... un lugar donde viven muchas familias juntas que están en riesgo cuando no es así y empiezan a con máquinas a destrozar todo, ya han destruido 3 o 4 como ellos llaman búnker. Pero el tema es que te pueden sacar a un pibe que está haciendo macanas o a 2, pero hay familias también y no se está viendo, ya lo han hecho en 3 oportunidades y vos ves en las redes sociales, ay qué bien la cuestión de la seguridad. Sale el responsable de la seguridad de Cipolletti planteando que lo hacen porque los vecinos denuncian, cuando en realidad están vendiendo humo en las redes sociales. Nada más que eso para tratar de limpiar o hacer algo. Porque la verdad, en los sectores populares no están haciendo absolutamente nada. No, y aparte esa historia de... No sé dónde sale, o sea, en qué pueden disfrazarlo, les saldrá bien, calculo, porque ganan elecciones y manejan caja, pero pensás que los narcos pueden estar en barrios humildes, digamos, como si los narcos no vivieran, no sé, en mansiones, ¿dónde pueden encontrar a alguien para desbaratar una red? Y van y buscan en lugares súper vulnerables, que como vos decís, habrá gente haciendo macana, pero no es precisamente quienes controlan el negocio, que vos lo sabés mucho mejor que yo, ya está alcanzando niveles de interacción con la vida económica, tanto en Neuquén y Cipolletti, a niveles altísimos, lo que es el lavado, o la aparición de estos lugares así majestuosos, que decís, che, ¿quién banca esto? ¿De dónde sale? El narcoestado, así es la palabra concreta, un narcoestado. Estamos viviendo el avance concretamente en todos los que es los barrios. A mí que me toca andar mañana, tarde, noche
viendo los pibes que ya parecen zombies por el consumo. Porque no es que vos decís, se fuman un porro o consumen solo cocaína. Están con el desperdicio y la descomposición de eso. Entonces, ellos mismos te comentan, por ejemplo, hablando con chicos que tienen problemas de consumo, el daño que les produce, que los deja sin capacidad de poder pensar bien, ya el daño cerebral que les genera las drogas que están consumiendo. ¿Y quienes hacen guita con eso no están en los barrios? No están en los barrios, es más, están en country, en lugares privados, manejan la guita de otro lado, y acá hay arbolitos, tranzas, claro. Pero no manejan el fuerte de la guita que maneja. Y nosotros estamos viviendo un momento re difícil, más en esta zona. Primero que nosotros nos sale todo el doble, porque vivimos en las puertas de Vaca Muerta y pasa todo por acá. Hace un tiempito acá atrás denunciaron la trata de personas cerca de nosotros. El narcotráfico se mueve como en ningún otro, en otros lugares por ahí, no sé, en Rosario, que está no tan así, pero vamos a un Rosario si no se controla. Yo entiendo mucho que tiene que ver con eso, con la ruta del petróleo. Lo vinculo mucho a eso, porque quienes manejan todo el dinero hoy va destinado para allá, y también lo que es las trabajadoras sexuales. Bueno, todo eso yo lo vinculo a la ruta del petróleo. Eso vos lo ves que es, a medida que Vaca Muerta empieza a extenderse y a venderse como la Arabia Saudita de la Patagonia, empezó a incrementarse. Empezó totalmente a incrementarse, y nosotros que tenemos que vivir en este suelo, ir a comer pan, ya no podemos. Porque nos sale tanta plata, porque pagamos las consecuencias de eso, porque nos aumentan el doble todo. Una garrafa acá en el barrio hoy te están cobrando 15 lucas. ¿Una garrafa? 15 una lucas. Garrafa. ¿Cuánto dura la garrafa? Y ponerle 4 días, 5 días en una familia que la use permanentemente. La luz. Si no hace frío. La luz. Después te voy a mandar, si la chica me trae en el teléfono, te voy a mostrar para que vos veas. Hay una vecina que le salió 1.200.000 pesos la luz. ¿Cómo hace una vecina para pagar? Nos había llegado 1.000.000 y decíamos, wow, 1.000.000. Y ayer a la tarde una vecina muestra su boleta 1.200.000 pesos. ¿Cómo una vecina que vive en un barrio popular, que labura de empleada doméstica, y que no tiene la capacidad, cómo puede hacer para pagar una boleta en ese? Bueno, estamos pagando las consecuencias para mí de una política de abandono hacia los sectores populares, y que, bueno, nos obliga a organizarnos. ¿Quién es esa vecina ahora? ¿Que se cuelga la luz? Digamos, porque pagarla es imposible. Nosotros millones. Estamos diciéndole incluso a la propia ERSA, al propio Estado, a todo el mundo, decir, bueno, nos dejan sin alternativa, todos claro. Nos vamos a tener que colgar de la luz. Y empezar en la regularidad, porque no podemos. Porque hoy hablaba a la mañana con un compañero de Balsa Las Perlas, les pasa lo mismo. Hablaba con compañeros de la 4 de Agosto, que es otro barrio popular, les pasa lo mismo, o sea... Es con los asentamientos informales. Mi hermana vive acá al lado y está pagando 50 lucas, y nosotros tenemos menos que ella en el electrodoméstico y pagamos 10, 20 veces más. No. Es una situación que se está viviendo hoy en los barrios populares. Los vecinos de la Caligüén también me llamaron, que están con boletas. Caligüén está del otro lado de la ruta, ¿no? Claro. Y no se puede, no podemos pagar la luz a ese valor. Bueno, yo pienso que tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver mucho con que creemos que estamos viviendo en Arabia Saudita, como decís, que todo el mundo está lleno de plata. El directorio de YPF. Claro, entonces estamos todos llenos de plata, vivimos el bla, 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 y no es así. Lila, a nosotros nos gusta mucho siempre venir a hablar con vos por el tema de tu frontalidad y lo pedagógica que sos para hablar, digamos. No hay vuelta, es... Mira, no vamos a tener que hablar de la luz, no hay mucha explicación. Quiero, si nos podés ahondar con el tema de la feminización que se está viendo en los barrios populares. Calculo que antes de la pandemia, pero nosotros trabajamos con vos en la pandemia cuando hicimos el recorrido, esa consecuencia que vos decías, ¿no? Retomando que la violencia contra los pobres, los que no sirven, los laburantes, todo, en primer lugar es contra las mujeres. Y sí, porque, mira,
Si hay algo que la vida me ha enseñado, que somos las mujeres las que tenemos que ponerle la papa a la olla. Porque lamentablemente vivimos en un estado patriarcal que nos dijo, vos tenés que hacer esto y vos tenés que hacer aquello. Y a la mujer en la cocina, ¿entendés? No es mi caso, yo justo le venía diciendo a la chica, yo no, por lo general no soy la que cocina, pero vivimos en este estado, entonces la mujer es la que tiene que pelear para el alimento de los pibes. Así empecé a militar yo teniendo 20 años. Salir a buscar, a recuperar, a conseguir comida, básicamente. Y les pasa a todas las mujeres, ellas son las que tienen que salir a buscar la comida. Y al hombre, como lo formaron como el proveedor, al no conseguir esa posibilidad de poder proveer, entra en un estado depresivo. Entonces, la que todo el tiempo tiene que estar fuerte para todo es la mujer. Y no importa las condiciones, porque nosotros, nos guste o no, tenemos que dar la cara por los pibes. Porque es lamentable, por ejemplo, vos podés cuestionar a un papá que se va y abandona a los pibes. Podés cuestionar a un papá que dejó de pagar. Vos podés cuestionar. Ahora, si lo hace una mamá, es como, bueno, la mamá le dieron un rol en todo este sistema que es necesaria. Y ante la crisis, resalta el valor de la mujer. Porque la mujer es la que sale a defender su derecho porque no tiene para darle comer a sus pibes. Es histórico eso. No hay otra. Ese es el rol que lamentablemente le toca. En muchos casos, fundamentalmente en mi caso, yo hoy llevo los elementos o ayudo a aquellas mujeres que lo necesitan para empoderarla, para saber que se puede, para saber que no todo está perdido, que hay forma de luchar, que, bueno, todo eso desde mi humilde lugar. Tampoco es que, guau, vos sabés que no tengo tantas herramientas porque, bueno, pero lo que me ha dado la vida, yo lo llevo a la práctica, en mi vida cotidiana, todos los días. Quiero agradecerle mucho a Negro Ramírez que nos está acompañando. Negro, ¿se está escuchando bien? Vos avisanos, estamos, me dice que sí, así que vamos a meter un ratito más. Bueno, hoy tenemos un día fantástico con un solcito, de hecho está pegando fuerte, pero venimos de un invierno muy pesado, hasta ayer, anteayer, estábamos casi en bajo cero, en temperaturas muy bajas, y esto que hablamos de las mamás en los asentamientos y bueno, las redes de contención, ¿qué está sucediendo? ¿Qué nos podés contar con respecto a eso? Yo doy clases acá en el CEM 147, el 90% de la población estudiantil es femenina, ¿no? O sea, y empezamos a ver también en los asentamientos y en las redes organizativas, todas mamás, todas chicas al frente. ¿Cómo vas viendo ese proceso? De mi parte, contenta y orgullosa de que las pibas se empiecen a organizar, empiecen a estudiar, empiecen a jugar, a cumplir roles, y a que empiecen a perder el miedo. Uh-huh. Porque es muy difícil. Ya que puedan ir a la nocturna, es una ventaja. Ya que puedan prepararse, estudiar y hacer un esfuerzo para eso, es un logro. Porque la verdad que nos quieren desclasados, nos quieren drogadictos, nos quieren... Lo peor viene para los sectores nuestros, ¿viste? Si vos estás cagada a palo es mejor para este sistema, si vos sos humillada, violentada, sos mejor para este sistema. Si hay pibas que de alguna manera enfrentan toda una situación para poder estudiar, porque a veces no tienen recursos, hay que festejarlo, hay que celebrarlo, porque quieren salir de toda esa mierda a la que nos están imponiendo, porque nos están imponiendo eso. Si sos, ya estamos clasificados, ¿viste? Ya estamos clasificados. Hay gente, los pobres ya no son descartables, directamente. A los jubilados también, descartables. Si sos enfermo, descartable. Sos discapacitado, descartable. O sea, ya para este sistema está haciendo un descarte. Entonces, aquellas pibas, pibes que quieren salir de ahí, progresar, estudiar, prepararse, es un logro y es una ventaja. El otro día salió una profesional de acá y yo me moría de alegría. ¿De acá del...? Sí, del barrio obrero. Hay chicas que están estudiando medicina, que están estudiando, o que están estudiando para abogacía. Y vos decís, sí, es un logro. Que de un barrio popular salga una piba o un pibe que se preparó. O que viva gente que de alguna manera la peleó, porque la verdad que es difícil, sin guita, sí te ven, tenés vecinos que tienen un buen poder adquisitivo acá adentro, porque no que todos somos
compañero que vivimos al día. Pero hay otros que esos que no viven al día por ahí, son conscientes de que están en un barrio popular y a la manera que pueden colaboran con que funcione el comedor, que ropa, que lo que se necesite. Porque para nosotros hoy la única forma de poder sobrevivir o poder resistir a todo esto es que la comunidad ayude a la comunidad. ¿Están entregando viandas? ¿Cómo está ese tema? Nosotros, bueno, viste que formamos parte de la multisectorial. Armamos una organización acá hace un tiempo llamada Dignidad Rebelde. Y con esa organización nos sumamos a la multisectorial Cipolletti, que la componen, bueno, los derechos humanos y las organizaciones sociales y sindicales. Y está como hoy siendo la voz de muchos que no tienen voz. Esa es la realidad. Nos conformamos fuertemente a fin de año pasado, pero veníamos trabajando hace un tiempo ya con la multisectorial y desde ahí peleando más que nada contra el gobierno nacional por el DNU, la ley ómnibus y todo eso, fortaleció esta herramienta que para nosotros es una herramienta que se valora un montón porque estamos todos juntos peleando. Y ahí sale la posibilidad de salir a hacer viandas, ¿viste? Nos dividimos dos de los grupos y salimos en diferentes días, porque el municipio está ahí pendiente si nosotros hacemos algo. Cuando empezamos a salir, nadie asistía a las personas en situación de calle. Al toque aparece que hasta un hogar abrieron, pero le pusieron tantas restricciones que si vos tenés problemas de adicciones, la mayoría de los que están en la calle tienen problemas de adicciones, no pueden entrar ahí. Si sos mujer, tampoco. ¿Cómo si sos mujer, tampoco? Hay restricciones para poder entrar a ese lugar, tienen 12 camas para dormir y le ponen un montón de requisitos. Si vos no cumplís esos requisitos, no entras. Y la verdad que si tienen a dos personas es mucho, por noche. Nosotros salimos a entregar viandas y le estamos entregando entre 20 a 25 ¿Eso personas. ¿Eso lo hace el municipio o lo hace el gobierno? ¿Quién lo hace? ¿Lo de la casa? No, sí, sí, eso de poner un requisito, ponerle el buen pobre que fue, sí, venía a dormir. El municipio. ¿El intendente se llama? Butelier. Rodrigo Butelier. ¿Y responde que a Milei o a no. Macri? En realidad, mi criterio es lo mismo. Hoy, viste que se alineó Beratinec con Milei y nos han vendido, nos están vendiendo todo. Claro. Nos están vendiendo la patria. Y están negociando nuestro, sí, agua. Todo lo nuestro lo están negociando. Y estos llevan la misma postura, o sea, tienen la misma posición política, las discusiones, los debates, exactamente lo mismo. Años atrás era impensado que vean a la gente como la nada, ¿entendés? Como que si estás bien, estás bien, y si Carmen, te cagás de hambre, es tu problema. Antes era impensado ver que hubieran tantos pibes desnutridos. Tengo la sensación de que en general la clase dirigente argentina, que es casi toda empresarial, no tiene la más mínima idea de lo que pasa en un barrio, mucho menos en la escuela pública. Yo escuchaba, viste, la guerra que hay contra las docentes en Neuquén, y escuchás hablar, desde concejales hasta diputados, pero no tienen ni idea lo que pasa en una escuela, el planteo que hacen ellos, por ejemplo, ante la huelga docente. Y en el caso que vos hablas del narco, generalmente la clase dirigente también o está cooptada o efectivamente tienen un planteo completamente alejado de la realidad, lo que es el narco menudeo, los tranzas y los quilombos que hay en las organizaciones populares para poder sacar a los narcos de los asentamientos. O sea, es como que es un mundo de azúcar que yo creo en algún momento se les va a terminar de la peor manera, ¿no? Estallando. Mirá. Te respondo con lo que pasó ayer. Ayer llevamos un debate sobre la emergencia alimentaria. Estuvimos 7 meses esperando debates sobre ese proyecto de ley. Finalmente, los 6 concejales que tiene la ciudad lo negaron, lo archivaron en forma inmediata, desconociendo la realidad, desconociendo lo que vive el pueblo. No tienen ni la menor idea de lo que está pasando. Acá nosotros hemos construido un municipio paralelo, tenemos como un estado paralelo. Acá la gente viene por remedio, viene por ropa, viene por comida, viene por todo, es un mundo aparte.
ellos no la ven. No ven el problema. Entonces, como no lo ven, no es su problema. Ellos comen todos los días, claro, tienen sus pibes en lugares, en escuelas privadas, entonces no tienen la necesidad de ver a los pibes como se desmayan en la escuela. A que nosotros se nos desmayan los pibes cuando van los fines de semana a jugar a la pelota, de hambre. Si el propio organismo que, o sea, la institución CONIN vino acá a hacer relevamiento y te dice que hay pibes desnutridos. CONIN es la de Milei, este que reparte los alimentos con Petovelo. Sí. Sí, vendría siendo de las iglesias, con el cual tenemos obviamente un montón de diferencias. Sin embargo, nosotros permitimos que ellos vengan a hacer ese relevamiento. Claro, sí. Anduvieron por todo Cipolletti. Y hasta ellos dieron cuenta de que hay chicos desnutridos en la ciudad. 12%. Un 12% de desnutrición en Cipolletti. Hay un problema real, ni hablar del grado de contaminación al que estamos expuestos todo el tiempo. Porque vos vas, y te invito a recorrer el basural, es un lugar de contaminación a cielo abierto. A cielo abierto. Nosotros, desde la multisectorial, tratamos de estar en todos los conflictos que se nos puedan presentar en el camino. Pero no para ir ni andar vendiendo humo, sino buscarle una solución, denunciar lo que sucede como una herramienta también para poder dar las discusiones y los debates que se tienen que dar. No podemos estar así. Y bueno, lo único que vemos y la única respuesta que hemos tenido es la burla. Ayer para mí fue una burla, por eso estaba tan enojada. Para mí fue una tomada de pelo, porque nos hacen ir. A mí me hacen perder el tiempo. Yo ayer tenía un montón de cosas que hacer acá. Yo voy a perder el tiempo. Mi tiempo es sumamente valioso. Y el tiempo de mis compañeras también. Y sentí como que me... De verdad. ¿Ellos qué hicieron? ¿El proyecto? El proyecto lo hicimos nosotros y lo presentamos. Ellos dijeron que lo iban a discutir. Nos llamaron a una reunión. Escucharon las posiciones. Me mandamos audio de las compañeras en los comedores. Conocieron la realidad de la situación de la pobreza estructural que hay en la ciudad. Para después leer un documento que me mandó el Ejecutivo diciendo que el Ejecutivo no necesita la ley de emergencia. Que así está bien. Que tiene plata. Bueno, si tiene plata, que hoy se ocupe de que nosotros vamos a mandarle a todo el mundo que vaya a la municipalidad a pedir comida, porque ahora ellos dicen que tienen plata. Para mí, van a volver a decir lo mismo. Yo me acerqué acá con Jessica, que está acá con nosotros ahora, a la salita, al centro comunitario del Mapu. Porque vino una compañera a pedirnos nosotros no teníamos. El Mapu, un barrio que está acá. Al lado. Barrio de laburante, ¿no? Sí, pero ahí funciona el centro comunitario. Y ahí es en donde las asistentes sociales trabajan y pueden, bueno, si vos necesitas algo, tenés que acercarte ahí. La vecina se acercó. Le dijeron que vuelva a su casa, que iba a ir la asistente social. Nosotros fuimos a ver cómo era el mecanismo y la asistente nos explica a nosotros que ella recibe el reclamo, ese reclamo lo mandan a la municipalidad si considera, la manda la asistente social a ver para ver si tiene una respuesta. ¿A eso qué tarda? 15 días. Es una locura. Y para darte una caja de leche. Es una burocracia, tiene que pasar por toda esa burocracia, mostrar que es sumamente miserable para que le puedan entregar una leche. No. Acá nosotros tratamos de conseguírsela, buscamos, nos donamos, nos compartimos. Claro. Entre todos. No, la comida del comedor funciona así, gracias a la solidaridad de la ciudad, que viene, que trae, que la ropa lo mismo. Ayudar a todo el que se pueda se hace a partir de ahí, es de esa forma hoy, si el Estado no está presente. Yo te agradezco un montón la paciencia, el tiempo, las ganas de recibirnos. Nosotros estamos en esta etapa nos encanta la producción y la elaboración de documentales, pero también estábamos viendo que hay un montón de urgencias que hay que cubrirlas in situ y sacarlas enseguida, ¿no? Porque por ahí uno de tanto grabar, va postergando, después guarda el material y se desactualiza o muy rápido o otras urgencias te ocupan, viste, que vos cubrís algún conflicto, alguna. El tema es que se empiezan a perder las historias y esto es urgente, la gente no puede esperar 7 meses para comer, que algún ricachón que está ahora de concejal se le ocurra, bueno, vamos a darle bola. Pues en realidad es verdad, una vez que se
en cámara ahí no salen más, ¿no? O sea, estamos hablando de gente que tiene una renta de por lo menos 6, 7 millones de pesos fácil, ¿no? Mensualmente. Por eso pensaba que ni ellos se la aguantan, pues se viven aumentando el sueldo. Bueno, es como te decía, ellos todos los días comen bien, pueden manejar o tener una vida. Yo no digo que no lo tengan que hacer, pues si fueron votados y qué sé yo, bueno, es discutible. Uh-huh. Ahora, ¿por qué negarle a los que menos tienen la posibilidad de que el propio municipio se encargue de...? No es que, porque ahí se había entendido de que nosotros queríamos manejar eso. No, no, la multisectorial era darle herramienta al Ejecutivo que decía que no tenía dinero para poder comprar alimentos para los comedores que se cerraron. En diciembre eran más de 50, ponerle comedores de todas las organizaciones, entre comedores y merenderos. Y se cerraron. Se cerraron. En Chipoleti deben haber 2 o 3 comedores funcionando. Y en la noche se desborda de gente. Hay días en el mes que no. A la noche. Por ejemplo, en el caso nosotros cocinamos de noche. Pero claro, de... ahí ayer hubo, ayer viernes, el jueves, sí, hubo una movida en Neuquén también y es de noche. Digamos, las ollas populares ya se empiezan a hacer de noche. ¿Pero por qué? Porque el que tiene la posibilidad de conseguir una changuita se va en el día a conseguirla. En cambio, en la noche vos venía a buscar la comida para la noche y ahí te queda un poco para el otro día. Claro. Y así. Claro, esta gente no tiene ni idea de eso. No, no, no. Yo le digo, no han venido un día a ver cómo se cocina. Ni un día han venido a recorrer la situación de ni hablar que cerraron todo. Eso no te conté, pero, por ejemplo, teníamos un espacio para trabajar con las adicciones. No está más. No está más. Cerraron lo que tiene que ver con el espacio para género, no está mal. Fueron cerrando espacios necesarios para la comunidad que desaparecieron. Y están ahí, como dije, bolsa de leña, por ejemplo. Durante los últimos años nosotros recibíamos 5 veces durante el invierno. En este gobierno nos entregaron 2 veces. Leña que compran a través del Plan Calor, que se supone que es un dinero que viene, bla, 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 para eso. No llegó acá. Entonces, ¿qué está pasando? ¿De dónde te estás ahorrando? ¿Por qué decís que tenés plata ahora y no tenías? Porque nos estás sacando a los que menos tienen. Nos estás negando la posibilidad de tener comida. Nos estás negando la posibilidad de calefaccionarnos. Me da mucha... Con esto cierro, porque tenemos muchas cosas para seguir saldando y seguir conociendo con vos. Pero la gran mayoría de la gente humilde lo votó, ¿no? También eso es algo que uno tiene que repensar y hacer un ejercicio también de, bueno, ¿cómo ha logrado penetrar en los sectores más populares este discurso del sálvese quien pueda, ¿no? Porque, por lo menos, contame acá, ¿no? Pero en Neuquén, la gran cantidad de los barrios más populares votaron este demente y ahora estas consecuencias, ¿no? De las garrafas, la desprotección, el abandono, bueno, manéjense, viste, coman tierra si quieren. Sí, si se quieren morir, se mueren. Que se mueran, si total... Bueno, yo creo que sí, que hubo, hay que pensar que hubo cómplices de todo esto. ¿Viste? Fundamentalmente fue el gobierno anterior. Claro. Tiene complicidad. Si no hubiésemos llegado a esto, si el gobierno anterior hubiese puesto... hubiese hecho algo, pero lamentablemente entre las peleas y peleas que tenían el gobierno anterior hicieron que la gente también, convengamos que se mandaron un montón de cagadas y eso hizo que la gente empiece a descreer de la política directamente. Entonces ganó el lumpenaje, ¿entendés? Al descreer de la política empezó a filtrar más el lumpenaje que las discusiones reales y concretas de dónde queremos apuntar. Y en el camino perdimos los derechos. Ese es el tema. Vamos a ver, esperemos que durante todo este tiempo se empiece a generar un poco de conciencia. Por eso desde la Multi queremos hacer un encuentro en octubre, porque queremos generar conciencia, mostrarle lo que está bien y lo que está mal para nosotros, al pueblo. El pueblo tiene que saber, tiene que empezar a hacer o una mea culpa o pensándolo desde ese lugar. Yo creo que el pueblo no es el responsable de esto, sino quienes actúan políticamente son los responsables de todo lo que pasó. Nosotros, si vivimos el fracaso de,
de lo que fue el gobierno anterior. Esperamos que este gobierno tenga algo de conciencia y no la va a tener. Ellos nos quieren muertos. A mí, por ejemplo, como referente y dirigente en Cana. Claro. En Cana. Las dirigentes en Cana y las orgas desaparecidas. Y el pobre y el abuelo muerto. Escuchame, ni medicación pueden comprar. Quiero agradecerte mucho, Lilia. Vamos a aprovechar, está la profe Romy. Romy, mira, ponete acá que salimos justo y ya nos despedimos. Contanos lo del programa, así lo chiviamos, que sale ahora a la tarde. Dale. ¿No? Bueno, desde la Asamblea Ni Uno Y Menos. Mira, agarralo de ahí. Dale. Desde la Asamblea Ni Uno Y Menos tenemos un programa de radio que está saliendo por la Radio Mural, que pertenece a la Biblioteca Rivadavia. Es una radio comunitaria y estamos tratando de darle difusión no solamente a situaciones que tienen que ver con violencia de género, sino eso y todo lo que estamos, la lucha que tenemos, ¿no? Y actividades de la Asamblea Multisectorial. Así que hoy vamos a estar con dos profes que van a abordar la situación de la crisis universitaria y la ley de financiamiento universitario. También vamos a estar con Lila para conversar un poquito sobre el proyecto que no lo aprobaron. Y la idea es desde la radio tener ahí un espacio de comunicación popular, feminista, y empezar a contribuir de una manera alternativa a una contrahegemonía ante este fascismo que avanza y avanza. ¿Se escucha por dial y se escucha también en la web? Sí, www.radiomural91 en número. Y por el dial, bueno, directamente por el 91.1. Sí, ¿verdad? 91.1. Bueno, ¿y después quedan grabados los programas? ¿Eso sabés algo? Quedan en Twitch. Lo que pasa es que las entrevistas telefónicas no se escuchan por Twitch. O sea, pero bueno, se puede escuchar igual. Sí, 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 sí. Buenísimo. Lila, muchísimas gracias por recibirnos siempre y bueno, en permanente contacto para seguir difundiendo. Bueno, dale, muchísimas gracias y bueno, hay mucho para decir. Seguro. Nosotros nos despedimos rápidamente. Muchas gracias a la profe Romy, a Lila, al negro Ramírez que nos acompañaron en estas transmisiones que hacemos in situ, aprovechando estos días y sacando la información en el momento, porque es lo que nosotros ahora ya estamos casi obsesionados, ¿no? De ver qué está pasando y sacarlo enseguida. Nos encontramos en más transmisiones acá por nuestras redes de Cartago TV en cualquier momento.